Bueno, buen día a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa oral en su modalidad virtual de Tamara Teplix, que nos va a hablar sobre la presencia de almidones en quesos, eh, cuantificación y normativas vigentes. Tamara, vos tuviste como, como tutor a, a Miguel Pena, como directora a Cecilia García y como evaluadora va a oficiar hoy Julieta Bruchi. Te vamos a dar 30 minutos para realizar la presentación. Seguramente, posterior a la misma, eh, podrá haber alguna ronda de consultas, preguntas o inquietudes. Y eh, a partir de ahí, 40 minutos, mediante 45 minutos, seríamos colegas. Así que disfrútalo, disfrútalo, contanos tu experiencia, ¿sí? Y te deseo éxito. ¿Sí? Puedes comenzar. Bueno, muchísimas gracias Miguel y muchas gracias a todos por este espacio de defensa. Eh, como bien decía, vamos a, a dar inicio a esta defensa titulada Presencia de almidones en quesos, cuantificación y normativa vigente. Para empezar, como uno de los ejes centrales de esta tesina es el almidón, vamos a comenzar por definirlo. Es un polímero de reserva de origen vegetal que se compone de moléculas de monómeros de glucosa unidos por enlaces glicosídicos está compuesto por amilosa y amilopectina. la amilosa va a estar en un 25 siendo los enlaces de alfa 1 4, cada seis monómeros de glucosa y conteniendo una estructura helicoidal. Que esto va a ser importante para lo que vamos a, a, a seguir hablando de las reacciones que va, que va a obtener el almidón gracias a esta estructura helicoidal. Luego tenemos la, la amilopectina que está en un 75% de presencia, conteniendo enlaces alfa-1-4 y alfa-1-6 cada 12 monómeros, como podemos ver en la imagen de la derecha. Eh, todo esto de la concentración lo traigo a colación porque es lo que mediante las modificaciones se va a brindar propiedades distintivas al almidón modificado. En tanto la amilosa, por ejemplo, brinda propiedades más de dureza y de gelificación, de retrogradación, la amilopectina da estructuras más bien cerosas. Entonces, este tipo de modificaciones, las que más eh, se utilizan en general, son las del entrecruzamiento, estabilización, hidrólisis enzimática, oxidación, dextrinación, sustitución, entre algunas otras. Todas estas modificaciones se logran por medio de cambios químicos, bioquímicos y físicos que van a producir en el almidón nativo o almidón no modificado. Cabe destacar acá que las modificaciones realizadas no van a alterar el metabolismo del mismo. Es decir, luego del metabolismo del almidón modificado vamos a seguir obteniendo moléculas de glucosa. Es decir, que el contenido energético va a permanecer inalterado. Este almidón modificado en la industria quesera se modifica principalmente en tres tipos: almidones pregelatinizados, que tienen mucha capacidad de retener agua y de gelatinizar rápidamente el producto, hidrolizados enzimáticos y almidón de maíz. Todas estas modificaciones son, eh, en general, las modificaciones del almidón son más costosas, lógicamente, que usar el almidón nativo, pero. A pesar de esto, se las usa por ser mucho más estables en cuanto a las tolerancias de pH o de temperaturas más extremas. Por esto es que se realizan estas, estos cambios, digamos. Luego, el almidón, tanto nativo como modificado en la industria en general, se, se modifica, se usa, perdón, por las posibilidades de. Eh, retrogradar los productos y la capacidad de retener agua en los mismos. Y todo esto se traduce en definitiva en una reducción de costos. Y hablando del almidón, tanto el nativo como modificado, pero en particular en la industria quesera, va a brindar características deseables al producto, que se basan principalmente en la dureza, la adhesividad y la gomosidad de los mismos. En cuanto a los cambios mencionados logrados en el queso cuando se utiliza el almidón, vamos a estar modificando las propiedades reológicas del mismo, logrando adaptar así las propiedades del queso para que satisfagan mejor al consumidor, como mediante la retención de agua, el agregado de brillo, el aumentar la palatabilidad y textura del mismo. Todo esto cabe destacar que va a ir en detrimento del contenido proteico el mismo y el riesgo a producir intolerancias alimentarias. Eh, hablando de, de esto, me gustaría traer en principio a colación el Código Alimentario Argentino en el capítulo 1, lo que es el concepto de un alimento adulterado y en particular lo que se encuentra aquí subrayado de que es aquel que está siendo adicionado de aditivos no autorizados. Y traigo esto y subrayo porque luego a lo largo del trabajo, eh, de la presentación, vamos a ir analizando que en realidad el almidón no modificado o el almidón nativo, que sería lo mismo, no está en ningún momento contemplado en el Código Alimentario Argentino. Es decir, que estaría dentro de esta, de esta definición, porque sería un, una adición de un aditivo no autorizado, que en definitiva no figura en, en el código. Cabe destacar que este alimento cuando es adulterado, luego en este mismo capítulo lo que se describe es que está prohibido tanto su tenencia como su venta y comercialización. Bien, ya desde 1870 se describe en una tesis de grado cómo las modificaciones, adulteraciones y fraudes de leche y queso se llevan a cabo en, en, en los mismos. Eh, ya desde 1870 y para acá hay un montón de, de estudios y de m, artículos, acá seleccioné algunos recortes de, de lo mismo. Y destacan que justamente al ser la leche y el queso uno de los productos principales de, de ingesta y de, de nutrición, van a eh, lamentablemente ser eh, motivo de, de este tipo de alteraciones o, o fraudes. Y esto tiene una consecuencia en la salud de los consumidores, porque hay mucha gente que, es, eh, que padece celiaquía o padece ciertos déficits enzimáticos que van a tener eh, intolerancia al almidón. Se da mucho también en niños menores de un año de edad, en infantes, por la falta de desarrollo enzimático, y todo esto genera disbiosis que es la eh, modificación de la microbiota a nivel intestinal y genera también alteraciones a nivel digestivo. Además de, de todas estas eh, alteraciones y, y causas que genera en, en el consumidor, va a generar un detrimento, digamos, del valor nutritivo, porque el almidón va a estar reemplazando la caseína, que es la parte proteica y nutritiva del mismo. Entonces, por todo esto, se han descrito numerosos estudios para detectar la presencia de almidón, como ser, por ejemplo, los análisis infrarrojos, cromatografía, PCR, electroforesis, entre varios otros. Todo esto tiene en común el hecho de ser costosos, de requerir de dispositivos específicos, de operarios capacitados. En conclusión, no, no hay un método, digamos, estandarizado, sencillo y único para poder detectar la presencia del almión. Es por esto que surge la idea de la prueba del yodo como un método... Eh, con estas características. La prueba del yodo se utiliza el reactivo de Lugol que mm, consiste en el yodo eh, con yoduro de potasio y va a reaccionar justamente con la amilosa. Cuando reacciona con la estructura helicoidal de la amilosa va a dar una coloración distintiva. El yodo, el Lugol, que es el, el reactivo, va a ser de color, sin reaccionar, digamos, previamente, va a ser de una coloración rojiza. En tanto, cuando contacte con esta estructura, va a modificar su color y va a dar una reacción coloreada azul brillante. Aquí a la izquierda se puede observar la estructura helicoidal de la amilosa reaccionando con las moléculas de yodo, como sería. Y cabe destacar que la amilopectina y todo lo que es el almidón modificado, al carecer de esta estructura helicoidal, no va a reaccionar con el yodo. Entonces este es el, el primer concepto para, para las pruebas que, que se van a realizar luego. Algo que me gustaría también traer eh, de la definición del queso mozzarella según el código, en el capítulo 8 se defina la misma como un queso que se obtiene por el hilado de una masa acidificada, complementado o no por acción de bacterias lácticas específicas. En el mismo capítulo, más adelante, y menciona los ingredientes que se pueden utilizar, los ingredientes obligatorios, los ingredientes opcionales y los aditivos. Los ingredientes obligatorios van a ser la leche, el cuajo, el cloro de sodio. Y los opcionales, para mencionar algunos, la masa acidificada, el cultivo de bacterias lácticas, el cloro de calcio, entre otros. Y los aditivos nos va a remitir el código al artículo 605, inciso 3c, el cual vamos a analizar y observar que el almidón modificado figura allí con la finalidad de ser un espesante o estabilizante. El mismo se puede aplicar y utilizar según buenas prácticas de fabricación. es decir, no en, en este artículo en específico no hay un límite eh, clarificado para el mismo. En, en este mismo artículo donde están todos los aditivos eh, autorizados para la, el, el procedimiento de llevar a cabo el queso mozzarella y, y los aditivos digamos para modificar las propiedades encontramos que no está el almidón nativo o el almidón no modificado. En, en el capítulo 18 se describen varios otros eh, aditivos. Que, que están definidos allí, que se podrían utilizar. Había un artículo que, como dice allí, está derogado actualmente, que especificaba qué tipo de almidones se podrían utilizar, cuáles serían específicamente los medios para modificarlos y también especificaba las cantidades que se podían utilizar. Eh, lamentablemente, como... como Allí figura, está drogado y actualmente no, no hay un reemplazo en el código de esto mismo. Es decir, solamente tenemos lo que figuraba en el anterior eh, apartado del, del artículo de que los almiones modificados se pueden usar solamente según buenas prácticas de fabricación. Dicho todo esto. Vamos hacia el objetivo principal, que el planteado es de implementar un método sencillo y escalable de detección de almidón en quesos para lograr así asesorar a la industria y defender a los consumidores de adquirir un alimento adulterado que puede implicar un riesgo para la salud. Los objetivos específicos son el de la factibilidad de la implementación de la prueba del yodo como método sencillo la posibilidad de detectar presencia o ausencia del almidón específicamente de la mozzarella en la zona tandilense, analizar la normativa vigente y su cumplimiento y evaluar por, eh, si lo detectado por el análisis figura en el rotulado de los productos. Nos ubicamos para realizar este, estos ensayos en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos de nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias en la UNICEN, en Tandil, en el mes de marzo del 2020. Tandil es eh, parte de la cuenca lechera Mar Sierras, que ya desde hace varios años ha compuesto el clúster Quesero con más de. Perdón, con 10 empresas específicamente que realizan musarela para distintas marcas, que ha llevado a cabo en el 2019 la cata de quesos más importante a nivel de América Latina, que ha realizado el, la fiesta del queso tandilero, eh, para situarnos, digamos, en, en lo que es tandil en cuanto al, al queso y la musarela en específico. En el laboratorio, en esta ocasión, lo que se hizo fue poner a punto la metodología, en principio con estándares de almidón. Esto es, que se, se, se realizó las con, distintas concentraciones de almidón de maíz para poder llevar una escala que, como vimos con la prueba del yodo, es cualitativa a semi-cuantitativa pudiendo cuantificar justamente con estas concentraciones que estábamos adicionando ver la coloración que obteníamos y entrenar al el ojo para los futuros estudios. Se adicionó al almidón de maíz agua destilada, se llevó lo mismo a ebullición durante 5 minutos, luego se dejó a temperar y se agregó el reactivo de Lugol obteniendo la coloración aquí aquí puesta la, la fotografía con estas concentraciones. Luego, como segundo paso de puesta a punto de la metodología, se realizó en quesos específicamente, ya con presencia o ausencia de almidón conocido. Es decir, se llevó a diluir estos, estos quesos mozzarella con, con concentraciones conocidas, con agua destilada de la misma manera, por cinco minutos hasta hasta fundir completamente, luego se llevó a temperar y se le agregó el reactivo de Lugol. Lo que aquí se obtuvo es que las muestras, eh, como la de la imagen de la izquierda, la muestra número 2, que carecían de almidón o contenían almidón modificado, no reaccionaban ante el, la prueba del iodo. En tanto, la imagen de la derecha de la muestra 3, que es un queso con presencia de almidón conocida, sí tenía y reaccionaba brindándonos este color azul brillante que se observa. Por otro lado, se realizó también pruebas de humedad y la reacción de Meliard. De, eh, se realizó en set, a 75 grados centígrados durante 24 horas. Esto se hizo para corroborar el tema del pardeamiento enzimático con respecto a la presencia o ausencia de almidón y presencia de almidón nativo o almidón modificado. Eh, lo que se obtuvo aquí es que la imagen de la muestra 1 a la derecha es la que no contenía en absoluto almidón y es la que el color del queso permaneció más inalterado. En tanto, las muestras 2 y 3 que contenían respectivamente almidón y almidón, perdón, almidón modificado y, y almidón, tenían... Eh, pardeaban digamos ante la presencia de, de la estufa. Entonces se llevó, se llevó a la conclusión de que los almidones ayudan a este pardeamiento y más aún el almidón nativo confiere aún más tonalidad. Eh, esto se, se realizó pensando en que el consumidor muchas veces tiende a preferir cierto tipo de, de dorado en el queso y eh, se correlaciona justamente a la presencia de almidón. Para realizar este, este ensayo, se tomaron 12 muestras de mozzarella en la zona de Tandil, se recorrió distintos eh, hipermercados, fiambrerías y demás, y se reservó específicamente el envoltorio de cada uno para después analizar el, la lista de ingredientes. Como resultados, obtuvimos que el 57% de las muestras daban en algún punto positividad, o sea, en algún punto reaccionaban al yodo y tenían presencia de almidón. Aquí presentando las, las fotografías de cada una de las muestras y cómo fueron reaccionando. Y en un gráfico analizando cómo... Eh, el, 52, el, perdón, el 42% de las muestras que no reaccionaron pudiera esto relacionarse o bien a la ausencia de almidón o bien al almidón modificado, que como analizamos tampoco reaccionaba ante la prueba del yodo. Es decir, que no significa que carece totalmente de almidón, sí que carece de almidón nativo, pero puede contener almidón modificado. Y esta escala, en realidad, como se, se analizó previamente en los ensayos preliminares, se correlacionó con la escala eh, semi-cuantitativa para poder justamente apreciar las distintas tonalidades con las cuales tenían los quesos y llevarlos a esta escala semi-cuantitativa. Analizando los, los rótulos, eh, Quise traer acá el, el capítulo 5, donde indica que la lista de ingredientes es parte de la información obligatoria de un alimento. Y luego en el capítulo 8 menciona exactamente qué debe figurar en cada rótulo, donde obviamente menciona el listado de ingredientes. Uno de los inconvenientes que se presentó a la hora de poder analizar el listado de ingredientes fue que a la hora de tomar muestras, los lugares que fraccionaban los, los quesos no contenían las etiquetas o no contenían en la etiqueta el listado de ingredientes y a la hora de pedirlo tampoco lo tenían presente, digamos. Hay una pequeña excepción en el capítulo 5 de un anexo que lo que dice es que todo eh, aditivo que constituya menos del 25% del alimento no será necesario declarar en los ingredientes, excepto aditivos alimentarios que desempeñen una función tecnológica en el producto acabado. Como ya hemos analizado, el almidón y el almidón modificado se adicionan con una función tecnológica, es decir, que no estarían contemplados en esta excepción. Por otro lado, poniendo ya en conjunto todos los rótulos analizados, todos tenían en común el hecho de tener leche de vaca, fermentos lácticos, cuajo, cloruro de calcio y cloruro de sodio, eh, siendo algunos que no mencionaban este cloruro de sodio en específico, pero ninguno figuraba lo que es el almidón ni el almidón modificado. Es decir que ya podemos inferir que se está omitiendo uno de los ingredientes por los, por los ensayos que, que vimos en, con anterioridad. El almidón en queso mozzarella va a tener la ausencia, como ya hemos analizado, la ausencia de una técnica probada y validada, al menos una sencilla y que esté en las normativas. Y en definitiva carece de normativas en su totalidad, dado que en ningún momento en el código alimentario se menciona el almidón como un aditivo posible en, en esta industria. Entonces estaríamos en el marco de lo que es la adulteración, que, que veíamos que ya se define en, en el capítulo 1 del Código Alimentario Argentino. Y en específico, en lo que se refiere a los consumidores, las personas que tienen celiaquía o algún tipo de déficit enzimático tienen también intolerancia al almidón. En infantes, sobre todo hasta el primer año de edad, también van a carecer de, de, de enzimas y van a tener mayor predisposición a la intolerancia del almidón. Por otro lado, la mala absorción del almidón se vincula con la disbiosis, que es la, la alteración en la microbiota intestinal, y también se relaciona con intolerancias clínicas. Además de todo esto, el reemplazo de caseína por almidón va a generar, en definitiva, el menor aporte proteico. Y por ende, el menor aporte nutricional del, del alimento. Como trabajos futuros, lo que se pretendía realizar era una escala colorimétrica más amplia y se había conseguido un colorímetro para poder luego generar una curva estándar objetiva. Lamentablemente, en esta instancia se estaba cerrado el laboratorio y no se pudo realizar esto mismo. Quedaría como planteado para trabajos futuros esto, así como lo de corroborar la escala obtenida con alguno de los métodos preexistentes que, que vimos que se pueden realizar en el laboratorio y poder así corroborar lo mismo. Por otro lado, controlar los posibles falsos positivos, tanto en almidones modificados per se como en los almidones modificados en distintas muestras de mozzarella. Hacer todavía más ensayos con esto mismo. La, la conclusión, digamos, lo que se quiere llegar a todo esto es el poder informar a la industria, a los entes de control y seguir trabajando, seguir haciendo ensayos y estudios a futuro que puedan llevar a esclarecer y, y dar más claridad sobre, sobre esta, esta temática. En conclusión, más del 50% de las muestras contienen un aditivo que no está permitido por código y que además no figura en el listado de ingredientes del rótulo. La importancia se destaca de la normativa clara y que respalde a los consumidores. Bueno, por otro lado, la necesidad de que los fraccionadores pongan a la vista del consumidor los rótulos. Como he mencionado, ha sido una dificultad en algunos casos obtener los rótulos cuando se fue a, a juntar las, las muestras. Se destaca asimismo sí la importancia del asesoramiento, ya que muchas veces es esto la falta de información o la complejidad de la misma, lo que lleva un mal rotulado. Lamentablemente se plantearon objetivos que no pudieron cumplimentarse debido a la pandemia del COVID-19 con el aislamiento social preventivo y obligatorio, sin embargo, y no obstante lo cual se lograron ensayos que van a permitir ser sustento de futuros trabajos. Bueno, muchísimas gracias por su atención.